Egunon denori, eta eskarek asko gaur hemen izateagatik. Bueno, gogoratuko zeate, kurso politikoari hasiera eman geniola ekintza politiko zehatzak, konkretuak eskatuz. Dagoeneko argi ikusten zan, edo argi ikusten zan, hitzez behintzat eta formetan behintzat EAJ eta PSren gobernuak emendakin bat egiten ziola Urkulluren gobernuari, baina, bueno, hortik aratago, deklarazioetatik eta asmoetatik aratago, ba, ekintza politiko konkretuetara jesteko edo zehaztasunetara jesteko beharra aipatu genuen. Guk hori oso argi izan genuen, ba, legealdia zirenetik, eta saiatu gara eredugarri izaten, ba, tokatu zaigun rol horretan, oposizio rolean. Eta saiatu gara, hein horretan, debatea, ba, kurtso politikoan esan bezala, herritarrentzat benetan garrantzitsu diren gai horietan zentratzen. Horregatik, ba, eskatzen genuen hitzetik ekintzetara pasatzea, eta gure buruarekin exigente izateko konpromisoa ere hartu genuen. Esan genuen baita ere, ekintza politiko zehatz horiek interes orokora eta herri ikuspegia izan berzutela ardatz nagusi, eta uste dut, exekutiboak egun bete dituen honetan, esan dezakegula, ba, guk esandakoa bete dugula hartutako konpromiso horrekin, ba, bete dugula, ez, hartutako konpromisoak bete ditugula. Askotan galdetu izan zaigu kursu hasiera honetan ze oposizio mota egin behar genuen, ez? Ze oposizio mota egin behar zuen Euskal Herria Bilduk. Ba, uste dut hemen dagola emaitza, gurea ba, momentuaren kargu hartzen duen edo kargu egiten den oposizioa da, eta herritarren behar eta kezkei ba, kontundentziaz erantzuten dien oposizioa. Eta esango nuke gaur Osakidetzaren osasun sistema publikoaren inguruan aurkezten dugun diagnostikoa ere horren lekukoa dela. Kontuetan izanik Osakidetza dela herritarren kezka nagusia, guk arduraz jokatu dugu, osasun mailan parte hartzea erabaki genuen eta proaktiboak izan gara eta proaktiboak gara. Euskal Herria Bildu Osakidetzak bizi duen gainberaren aurrean soluzio agente bat dela erakutsi dugu berriz ere. Os decía que dimos comienzo al curso político reclamando hechos, reclamando actuaciones concretas, porque la enmienda verbal por parte del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista a la gestión del Ejecutivo de Urkullu pues era ya un clamor, ¿no? Euskal Herria Bildu llegó a esa reflexión hace tiempo y consideramos que hemos conseguido centrar el debate en aquellas cuestiones que para la ciudadanía son verdaderamente importantes, ¿no? Siendo ejemplares, lo hemos conseguido siendo ejemplares en nuestra forma de ejercer el papel que nos ha tocado, que es el de oposición. Por lo tanto, hemos reclamado y reclamamos hechos y nos comprometimos a ser exigentes, tanto como los demás como con nosotras mismas. Y además decíamos, si recordáis en el inicio de curso, que los hechos y las acciones concretas que requerían este nuevo ciclo tenían que basarse en el interés general y en la visión de país. Y ahora que el Ejecutivo cumple 100 días ya en sus tareas, podemos decir que nosotros, que nosotras al menos, pues hemos cumplido con lo prometido, ¿no? Se nos ha preguntado reiteradamente en este inicio de curso qué tipo de oposición iba a hacer Euskal Herria Bildu, y creo que aquí está el resultado, ¿no? Una oposición política que se hace cargo del momento y lo hace respondiendo de forma contundente a las necesidades y las preocupaciones de la ciudadanía. Diría que el diagnóstico que hoy presentamos sobre la situación del sistema público de salud, pues es también un ejemplo de ello, ¿no? Teniendo en cuenta que Osakidetza y el sistema público de salud son una de las mayores preocupaciones, la mayor preocupación de la ciudadanía vasca, hemos realizado un ejercicio de responsabilidad formando parte de la mesa planteada para abordarlo, la mesa de salud, y siendo proactivos, como lo hemos sido hasta ahora, porque Euskal Herria Bildu es agente de solución en el problema existente en Osakidetza. Le paso la palabra a Rebeka, berak azalduko dizue diagnostikoa bere xetasunetan. Bai.
Bueno, egunon eta eskerrik asko gaurko agerraldira etortzagatik. Badakizue EH Bildun urteak daramazkigula osasun sistema publikoa zutik jartzeko, Osakidetza zutik jartzeko proposamenak egiten. Aurreko legegintzaldian makina bat proposamen egin genituen, eta hauteskundeak aurretik ere, ba, osasun sistema publikoaren egoera iraultzeko proiektu bat aurkeztu genuen. Eta hori guztia sektoreko eragileekin, langileekin, profesionalekin, plataformekin egiten saiatzen gara, beraien iritziak entzunaz, edukia konpartituz, ekarpenak jasoaz. Zeren Osakidetza zutik jartzeko modu bakarra kolaborazioa delako, eta eremuko eragileekin, langileekin egitea ezinbestekoa delako. Eta egiten dugun lanaren adibide bada, ba, pasaden ostegunean legebiltzarrean onartu, adostu eta onartu zen proposamena, Osakidetzako oposizioen eredua errebisatzekoarena. Eta gure konpromisoa norabide horretan lanean jarraitzea da, proposamenak egiten, gure lehentasuna delako, Osakidetza egoera honetara ekarri duten politikak iraultzea. Eta asmo eta borondate horrekin joan ginen, iraiak bostean osasun ituneko maira. Iraiak bostetik, iraiak 30ra epe bat irekizan, maian geunden eragileok ekarpen bat egiteko. Eta EH Bilduk osasun sistema publikoaren diagnostikoa egindu eta gobernuari helarazi dio. 150 horri baino gehiagoko lanketa bat egin dugu. Eta, bueno, ba, espero dugu urriak 9 egingo den bileran, aukera izango dugula, eragile guztiok egin dugun ekarpenak ezagutu, konpartitu, eta guztiok batera alik eta diagnostiko egokiena eta zorrotzena egiteko. Esan behar dugu, koherentziaz, lan hau saiatu garela egiten eremuko langileekin, eragileen ordezkariekin, beraien ekarpenak jasoaz, egia da oso epe txiki auki dugula eta ez garela iritsi nahi genuen eragile guztiengana eta profesional guztiengana, baina bueno, ba, alekin handi bat egin dugu norabide horretan. Eta beraz, oso eskertuak gaude, beraien denbora eskaini diguten profesionalei, eragileei, zeren hemen oso importantea da bakoitzak jar dezaken aletxoa, ba, alik eta diagnostiko errealena izateko egingo dena. Ez da errez, eta esan behar dut, nola ez garen iritsi, azten zitzaidan da, importantea da, ez garen iritsi, alik eta iritsi nahi genuen eragile gehienen gana, langile gehien gana, diagnostikoa EH Bilduko web horrian zintzilikatuko dugu, publiko egingo dugu, ba, nahi duenak bere ekarpena egiteko, eta prozesuan ba, ekarpen guzti horiek guk ba, lantzeko eta kontutan hartzeko. Ez da erreza 150 horri baino gehiago dituen dokumento bat laburbiltzea, baina bueno, saiatuko naiz horretan. Esan behar dugu dokumentoa lau bloke nagusita manatzen dela, eta ero bloke bakoitzan daude azpi atalak. Lehenengo sarrera bata, bertan osasun sistema publikoaren kokapen bat egiten dugu, datu eta mugarri garrantzitsuak, guretzat garrantzitsuak direnak hartuta, azaltzen dugu nola Osakidetzaren funtzionamendua, kudeaketa, gardentasuna, eraginkortasuna eta abar, kezka, herritarren kezka iturri bilakatu direla. Bertan jasotzen dugu ere diagnostikoak bi galdera nagusiri erantzun behar diela. Bata, zein den osasun sistema publikoaren gaur egungo egoera, eta bestea nola iritsi garen egoera honetara. Pasaden legealdian ez bezala, gaur egun inork ez du ukatzen Osakidetzan arazo bat dugula eta gainbera agerikoa dela. Aski da ikustea da herritarren kezka inkesta desberdinetan, langileen mobilizazioak, eta bueno, hainbat tokitan sortu diren osasun sistema publikoaren aldeko plataformak. Azken urteotan ahuldu dugun osasun sistema publikoa dugu, eta hori da gaur egun dugun egoera. Eta gure iritziz, gainbera horren kausa nagusiak dira pertsonal, arloko politika eta gobernantza eredua. Eta gobernantza ereduaren barruan sartzen ditugu antolaketa eta gestioa.
Egin dugun diagnostikoaren atal ezberdinetan ikus daiteke zer nolako pisua eta eragina duten bi eremu horietan egin diren politikak zer nolako pisua daukaten ba, osakidetzako sisteman, sistemaren funtzionamenduan eta emaitzetan. Diagnostikoaren bigarren atalean osasun sistema publikoaren egitura aztertzen dugu, elementu eta arlo desberdinak aztertzen ditugu, eta bertan hor daukazue, baina bueno, aztertzen ditugu pertsonal politika, gobernantza eredua, formakuntza, hizkuntza politika, genero ikuspegia, ikerketa, itxarrote zerrendak, azpiegiturak eta abar. Hirugarren atalak sistemaren antolaketari begiratzen dio, eta bertan aztertzen dugu osasun publikoa ari naizenean, ari naiz, osasun publikoa eta adikzioetako zuzendaritzaz, lehen arreta, etenik gabeko arretaguneak, osasun mentala eta soziosanitarioa adibidez. Eta hor, zerbait azpimarratzekotan, ba, hor ikusiko duzue, nola ikusten den osakidetzaren bizkarrezura den edo bizkarrezura izan beharko litzateken lehen arretak autonomia galdu duen, erabaki almena galdu duen, ikusten da ere osasun mentala osakidetzarentzat bigarren mailakoa izan dela, ikusten da osasun mentalean hiru lurralden artean dauden ezberdinkeriak herritar bakoitzaren bizilekuaren arabera edo eta dauden errekurtzoen desberdintasun handiak, ba adibidez, errekurtso komunitarioak eta ospitalarioaren artean. Ta azkenik, laugarren atalean, osasun sistema pribatua aztertzen dugu, azaletik bada ere, mutuak barne, eta batez ere aztertzen dugu sare publikoak pribatuarekin duen harremana. Oroar, agerian geratzen da, bazelako eragina duten pertsonal politikek, gobernantzak eta publiko-pribatuaren arteko harremanak osasun sistema publikoaren egoeran. Hiru elementu horiek sistemaren atal guztiak zeharkatzen dituzte eta elkarren artean eragiten dute. Eta ikusten da, baita ere, eremu bakoitzean, ba, indarrean egon diren eta dauden politikek, ba, ondorio kaltegarriak izan dituztela eta poliki-poliki ba, herritarrek jaso beharreko arretaren kalitatean eragin dutela. Eta batez ere, ba, gaixotasuna diagnostikatu eta tratatzeko sistema bat eraiki delako eta ez osasuna sustatzera ba, bideratutako sistema bat. Oroar hauek dira gure diagnostikoaren ildo nagusiak. Hemendik aurrera ikusiko dugu, ez? Zein izango den prozedura, edukiko dugun aukera beste ekarpenak ezagutu, konpartitu eta diagnostiko bateratu bat egiteko. Como decía en euskera, en EH Bildu llevamos años haciendo propuestas para levantar el sistema público de salud, para levantar Osakidetza. En la anterior legislatura presentamos múltiples iniciativas para revertir la situación del sistema público de salud y antes de las elecciones también presentamos nuestro proyecto para revertir la situación de Osakidetza. Y es una labor, es un trabajo que solemos intentar hacerlo de la mano de los agentes del sector, en colaboración con las y los profesionales, con las plataformas, escuchando, recabando sus aportaciones, contrastando contenidos, ya que entendemos que es la única manera de que Osakidetza vuelva a ser lo que era y para ponerla en pie. Un ejemplo del trabajo que realizamos es la propuesta que el pasado jueves acordamos y aprobamos en el Parlamento, la propuesta para revisar el modelo de las oposiciones de Osakidetza. Y nuestro compromiso es seguir trabajando con total coherencia, trabajando en esa dirección, con propuestas, porque nuestra prioridad es revertir esas políticas que han traído a Osakidetza a la situación actual. Y con esa voluntad acudimos el 5 de septiembre a la mesa para el Pacto de Salud. Del 5 de septiembre al 30 de septiembre hemos tenido un periodo para hacer las aportaciones. En EH Bildu hemos trabajado, hemos elaborado un documento, bueno, hemos hecho un diagnóstico del sistema público de salud, un documento de más de 150 páginas,
para compartirlo y para debatirlo en la siguiente reunión, que va a ser el 9 de octubre, y a ver si entre todas podemos hacer un diagnóstico exhaustivo que refleje la realidad de la situación actual. Y como hasta ahora, para completar ese diagnóstico y para elaborar ese documento, lo hemos hecho en colaboración con las y los profesionales, agentes que han estado dispuestas a colaborar. Sí es verdad que con el periodo tan breve que hemos tenido, no hemos tenido la ocasión de llegar a toda esa gente que queríamos llegar. Es por eso, por lo que vamos a hacer público el documento, lo vamos a colgar en la web de EH Bildu, para el que quiera, para que pueda aportar lo que considere oportuno, y nosotras pues lo tendremos en cuenta en el trabajo que vayamos a realizar de aquí en adelante. Estamos muy agradecidas a todas esas profesionales, personas que nos han dedicado su tiempo y han colaborado con nosotras, con EH Bildu, para elaborar nuestro documento. No es fácil resumir un documento de más de 150 páginas, pero lo voy a intentar. Se divide en cuatro grandes bloques y luego cada bloque tiene apartados diferenciados. Para empezar, la introducción es una fotografía general del sistema público de salud. Recogemos datos principales e hitos que consideramos importantes, las que nos explican cómo el funcionamiento, la gestión, la transparencia, el modelo de gobernanza, la eficiencia de Osakidetza se han convertido en principal preocupación para la ciudadanía. En esa parte también recogemos dos preguntas principales que se deben responder en el diagnóstico. Una de las preguntas es ¿cuál es la situación de Osakidetza? Y la segunda sería ¿cómo hemos llegado a la situación actual de Osakidetza? A diferencia de la pasada legislatura, hoy nadie niega que en Osakidetza tenemos un problema y que el declive es evidente. Basta con ver la preocupación de la ciudadanía en diferentes encuestas, las movilizaciones de las y los profesionales y la creación de diferentes plataformas ciudadanas a favor y en defensa del sistema público de salud. Tenemos un sistema público de salud que se ha debilitado progresivamente. Esa es la situación actual. Y, en nuestra opinión, las causas principales de ese declive son las políticas de personal y el modelo de gobernanza. Dentro del modelo de gobernanza incluimos la organización y la gestión. Y en el diagnóstico hemos visto que en distintos apartados se observa que el peso y el impacto de las políticas desarrolladas en esas dos áreas cómo inciden en el funcionamiento del sistema y en sus resultados. En el segundo apartado del diagnóstico analizamos la estructura del sistema público de salud, diferentes elementos y apartados, la política de personal, o sea, es el eje, las personas son lo más importante de Osakidetza, ya que las personas atienden a las personas, el modelo de gobernanza, la formación, la perspectiva de género, la investigación, la política lingüística, las listas de espera, infraestructuras. El tercer capítulo se centra en el análisis de la organización del sistema público de salud. Analizamos la dirección de salud pública y adicciones, atención primaria, puntos de atención continuada, emergencias, salud mental, sociosanitaria, etc. Y, por ejemplo, pues resulta evidente que a la atención primaria, la espina dorsal, la columna vertebral de Osakidetza, se le ha privado de autonomía, capacidad de decisión, que la salud mental ha sido secundaria para Osakidetza, o se puede observar un desequilibrio territorial dentro de la red de salud mental, teniendo en cuenta los recursos existentes en cada territorio. Por último, y en el cuarto apartado, hacemos un análisis del sistema sanitario privado, incluidas las mutuas, y sobre todo analizamos la relación de la red pública con la privada. En general, lo que se pone de manifiesto en el diagnóstico es la influencia que tienen en la política de personal, el modelo de gobernanza y la relación entre red pública y privada en la situación
que hoy tiene el sistema público de salud. Esas tres variables se entrecruzan en todas las áreas del sistema. Y también se observa que las políticas que se han llevado a cabo en esos ámbitos han tenido de forma progresiva efectos negativos pues, en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía. Sobre todo porque se ha construido un sistema para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, en vez de dar forma a un sistema para la promoción de la salud. Y en líneas generales, estas son las líneas más, los ejes más importantes del documento que tenéis en vuestras manos. Le trasladamos el domingo le trasladamos al Gobierno nuestra aportación y a partir de ahora veremos qué mecanismos se plantean para analizar, para compartir las aportaciones de todos los agentes que participan en la mesa y a ver si hay opciones de hacer un diagnóstico conjunto. Eta, hori da.